La epidermis, que es la capa más superficial de la piel, está formada por epitelio plano estratificado queratinizado. Este está formado por cuatro tipos de células, que son los queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. De estos cuatro tipos de células, los más abundantes son los queratinocitos, que son estos que podemos ver. Los otros tres tipos de células están esparcidos en lugares específicos entre los queratinocitos. Los queratinocitos se originan en la capa basal de la epidermis y se multiplican por mitosis. A medida que se van produciendo, van emigrando hacia capas más superficiales de la epidermis, al mismo tiempo que van madurando y cargándose de queratina. Cuando llegan a la capa más superficial, ya son células muertas cargadas de queratina. Esta citomorfosis desde el origen de los queratinocitos hacia su muerte en la capa más superficial dura alrededor de 20 a 30 días y la mitosis de esto se produce durante la noche. Los diferentes estados de los queratinocitos en su maduración y diferenciación durante su ascenso hacia las capas más superficiales da como resultado que la epidermis se divida en cinco capas, que son desde la profundidad hasta la superficie, el estrato basal o germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato basal o germinativo está formado por una hilera de células cúbicas o cilíndricas. Estos queratinocitos son los que están directamente en contacto con la membrana o lámina basal que los separa del tejido conectivo subyacente que es la dermis. Estos queratinocitos tienen hemidesmosomas que los unen fuertemente a la membrana basal. Además, tienen desmosomas que le permite unirse con los queratinocitos vecinos y los que le quedan en la parte superior. En este estrato es que se produce la mitosis que permite la proliferación de estos hacia los estratos más superficiales. Dentro del citoplasma de estos queratinocitos encontramos filamentos intermedios, que son llamados tonofilamentos. Estos tonofilamentos se extienden desde los hemidesmosomas hasta los desmosomas y forman parte también del citoesqueleto celular. Los queratinocitos tienen todos los organitos celulares típicos de una célula, además de poseer un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado. El estrato espinoso es uno de los estratos más gruesos de la epidermis. Ese se extiende desde su unión con el estrato germinativo hasta la unión con el estrato granuloso. Se le llama estrato espinoso ya que a los queratinocitos que se encuentran en esta zona se le llaman células espinosas. Esto es debido a que en esta zona es donde mejor se ven los puentes intercelulares de los queratinocitos. Estos puentes intercelulares también son llamados espinas y ellos sirven para unir un queratinocito con sus queratinocitos vecinos. Estas prolongaciones celulares se unen con las prolongaciones del queratinocito vecino a través de desmosomas, lo que le permite unirse fuertemente uno con otro y evitar la separación producida por la fuerza de abrasión. Los queratinocitos del estrato espinoso tienen tonofilamentos igual que los queratinocitos del estrato basal, pero a diferencia de estos, poseen muchos más y a medida que van subiendo hacia la superficie se van cargando cada vez más de ellos. Estos se agrupan en haces llamados tonofibrillas. Estas tonofibrillas están relacionadas con la citoqueratina, ya que en el estrato espinoso es que comienza el proceso de queratinización de la piel. Las células de los estratos más profundos son poliédricas, mientras que la de los estratos más superficiales se tornan más aplanadas. Las células de las hileras más profundas del estrato espinoso también sufren muchas mitosis, al igual que las células de la capa germinativa. Algunos investigadores consideran el estrato espinoso y el estrato germinativo como un solo estrato, que se le llama estrato o red de Marpigi o de Marpigio.
El estrato granuloso es esta franja más oscura que vemos por encima del estrato espinoso. Está formada por unas 3 a 5 hileras de células aplanadas, por lo que va desde aquí hasta aquí. En este estrato las células se ven más oscuras porque se cargan de gránulos de queratoyalina, que es una etapa de formación de la queratina. En las células más superficiales de este estrato, vemos cómo ya el citoplasma ha sido reemplazado por la tonoqueratina. Los organitos celulares han sido destruidos por los autofagosomas y han pasado a ser sustituidos por la citoqueratina, por lo que en esta capa es donde mueren las células. Esta es la última capa donde podemos ver queratinocitos con núcleos y organitos celulares, es decir, es la última capa donde podemos ver queratinocitos vivos. Además, estas células poseen otros tipos de gránulos llamados queratinosomas, que contienen histidina y cistina, además de muchos grupos sulfatados. Estos gránulos son expulsados hacia la superficie celular y forman una película que impide el paso de sustancias y líquidos desde la superficie hacia los estratos más profundos y desde los estratos más profundos hacia la superficie. Es decir, este es el estrato que le da impermeabilidad a la piel. Esta barrera también impide que las sustancias nutritivas que se difunden a través de la membrana basal y va a través de las células no puedan pasar a través de ella, lo que provoca que las células que están por encima de esta barrera no reciban sustancias nutritivas y por ende mueran, por lo que las células más superficiales de este estrato ya están muertas, al igual que las células de los estratos más superficiales. El estrato lúcido es esta franja que se ve de color translúcido o transparente. Esta capa está formada por células que ya están muertas, ya no poseen ninguno de sus organitos celulares ni núcleo, y están cargadas de queratoyalina, por eso se ven de color translúcido. Esta capa también contiene eleidina, que se cree que es un estado de transformación de la queratoyalina. También estas células contienen una proteína llamada involucrina que no se conoce cuál es su función. Al igual que el estrato granuloso, el estrato lúcido está formado por unas 3 a 5 capas de células. Aunque aquí no podemos distinguirlas con precisión, podemos ver las siluetas donde termina una y comienza la otra. El estrato córneo es el estrato más superficial de la epidermis y puede llegar a ser el estrato más grueso, como vemos en estas dos fotografías, aunque no siempre es así. Este está formado por células aplanadas que están muertas y están cargadas de queratina madura. Esta queratina es blanda, es decir, tiene poca cantidad de azufre, a diferencia de la queratina dura que se encuentra en la uña y en el pelo. La queratina de la piel está formada por tonofilamentos que están incluidos en una sustancia amorfa. Las células más profundas mantienen todavía sus desmosomas, lo que las mantiene unidas, pero a medida que éstas se van acercando hacia la superficie, pierden los desmosomas y se descaman, por lo que también son llamadas células escamosas. Estas células constantemente se están desprendiendo desde la superficie y son sustituidas por las células que proliferan en los estratos más profundos de la piel. En la imagen de la izquierda podemos ver que el estrato córneo junto con el lúcido tienen un color más pálido que los estratos más profundos. Esto se debe a que las células de los estratos más profundos, es decir, del basal, el espinoso y el granuloso, son células vivas, por eso mantienen su basofilia, mientras que las células del estrato lúcido y el estrato córneo son acidófilas y se tiñen más pálidas debido a que son células muertas y cargadas de queratina. La piel se divide en piel gruesa y piel delgada o fina. La piel gruesa se encuentra en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. La piel delgada cubre el resto del cuerpo.
aunque el área de la nuca y los hombros se considera que tiene una piel relativamente gruesa. La piel gruesa se caracteriza porque posee los cinco estratos que hemos descrito en la epidermis, es decir, el estrato basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. La piel delgada carece del estrato lúcido y a veces el estrato granuloso es muy muy delgado. Generalmente el estrato córneo en la piel gruesa es mucho más grueso que el resto de todos los estratos juntos, como podemos ver aquí. Aquí también en esta foto vemos que el estrato córneo es mucho más grueso que todos los demás estratos juntos. Otra diferencia es que la piel gruesa solamente posee glándulas sudoríparas, como podemos visualizar aquí, y carece de folículos pilosos y glándulas sebáceas, mientras que la piel fina contiene tanto glándulas sebáceas como glándulas sudoríparas, además de folículos pilosos. En este corte vemos piel gruesa, aunque no vemos las cinco capas, sabemos que es piel gruesa porque vemos el estrato granuloso bien desarrollado, además del estrato lúcido y el inicio del estrato córneo. Es decir, si encontramos estrato lúcido, podemos asegurar que es piel gruesa. En estos cortes también podemos ver los cinco estratos: el estrato germinativo, el espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Aquí el córneo no se ve tan desarrollado, pero lo que pasa es que se le ha desprendido una parte de este, porque generalmente se desprende durante la preparación de los tejidos. Por eso se le llama también estrato separado. En este otro corte vemos también muy nítido el estrato lúcido y el estrato granuloso se ve bien desarrollado. En este corte vemos piel fina o delgada. Aquí vemos el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Como vemos, el estrato espinoso, en este caso, es el más grueso. Y algo que llama la atención es que falta el estrato lúcido y que el estrato córneo está muy, muy poco desarrollado. Por eso, cuando veamos un corte donde vemos el estrato córneo bien desarrollado y que su grosor es mucho mayor que el resto de todos los estratos, podemos asegurar que es piel gruesa. Aquí, como vemos, el estrato córneo muy delgado y poco desarrollado y falta el estrato lúcido, podemos decir que es piel fina. Aquí también podemos ver que las células del estrato germinativo o basal están cargadas de estos gránulos de pigmentos que es melanina, que es un pigmento formado por los melanocitos y que da color a la piel. Aquí vemos las papilas y aquí vemos las crestas. Estos son vasos sanguíneos de la dermis. En estos dos cortes vemos a la izquierda que esta piel es extremadamente fina. Vemos que el estrato granuloso aquí solamente está representado por unas cuantas células dispersas y el estrato córneo está muy poco desarrollado y dispuesto de manera laxa. Esto puede ser piel de los párpados o de los genitales, que es una piel muy delgada. En este otro corte podemos ver que la epidermis está un poco más desarrollada y que el estrato córneo no está tan desarrollado, pero vemos que el estrato granuloso sí tiene un buen desarrollo y que también podemos visualizar aquí algo que parece el estrato lúcido. Esa piel la podemos considerar piel delgada pero moderadamente gruesa. Como ya hemos dicho, hay zonas del cuerpo donde la piel se considera delgada pero es más gruesa que el resto del cuerpo, como la nuca y los hombros.